¡México! Estrella Valverde, ¿cómo estás? Muy bien. Dando la camiseta, tal? ¿No? Sí, como siempre. Está bien, eso habla de tu profesionalismo, de tu entrega. Oye, ¿no tienes pelea en puerta? Pues espero primeramente Dios pelear el 10 de agosto, con boxeo de gala. Y pues realmente eso es lo que deseo, ya pelear, tener más actividad constante. Por ahí en Sonora, por ahí así, creo que te andan buscando para esta chica Soto, ¿cómo se llama Soto? Sí, ubico de quién me hablas. Pues es que realmente yo estoy para las mejores chicas que tengan buenos récords y que me dejen algo bueno a mí. Realmente para la que sea. Hablando de récord, por ahí hay mucha confusión en tu récord, ¿no? De que publican muchos no es exactamente lo que es. Sí, la verdad he tenido muchos problemas con lo de mi récord. Tengo una pelea perdida con Areli Valente, la gemela Valente. No la conozco, no tengo la oportunidad. Si me hablan para pelear con ella, estoy dispuesta, pero nunca he peleado con ella, no la conozco y nunca me he noqueado. Y pues realmente eso también me hacen falta las peleas que llevo ganadas. O sea, realmente sí, mi récord real es de 9-2. Y pues yo estoy para la que sea, realmente para la que sea. O sea, ya nada más es cuestión de que las promotoras me hablen y adelante, adelante. Oye, ¿y qué récord te ponen ahí en BoxRec? 6-1. O sea, mi récord, yo sigo peleando y ganando y mi récord sigue igual en 6-1. O sea que no lo han actualizado, exacto, no tienen datos. Exacto, y eso pues realmente para algunas promotoras o para la gente que quiero ofrecer mi trabajo, pues habla mal de mi récord. Claro. Y con Valente, ¿cómo se llama la chica? Areli Valente. Areli Valente. ¿No peleaste con ella nunca? No. Me ofrecieron la pelea, pero yo venía de ganar una pelea 8 rounds y pues me la ofrecieron a los 15 días. Realmente no me la iban a autorizar y era muy poco tiempo el que me daban. Pero si Pepe Gómez me ofrece la pelea, con mucho gusto. Ya saben que pagando bien estamos para la que sea. Pues esperemos que se confirme la pelea para agosto o que te llegue la oferta de Sonora, vamos a ver. Sí, realmente yo pues espero títulos, ya realmente yo ya estoy para la que sea, realmente lo demostré cuando fui a Argentina, que no me ganaron bien y pues no peleé en mi casa y di muy buen espectáculo, o sea que pues con más razón aquí en mi país. Estoy lista para la promotora que sea, para la chava apoyada que sea, estamos listos. Yo sé que te hablan con muy poco tiempo de anticipación, con 1 o 2 días, y las promotoras saben quiénes son, pero pues así les damos buena batalla y con todo para salir con la mano en alto en cualquier pelea que me ofrezca. Estrella Valverde, muy amable por tus palabras para Boxeo del Knockout, la famosa chacala. Gracias, Boxeo del Knockout. Hasta luego. Gracias.